Ante la segunda audiencia por la disputa judicial entre Paulo Londra y Rocío Moreno. La novedad es que no hubo acuerdo y esta instancia pasó a cuarto intermedio, que va a continuar el próximo 10 de mayo en tribunales de familia de la ciudad de Córdoba. Ahí estamos viendo las imágenes. Paulo Londra salió sin dar declaraciones, pero sí fue Rocío Moreno junto a su abogada, que estuvo acompañada por ella, que contaron esta situación angustiante por la que están pasando, que ella no la está pasando bien y que lo único que pide es apoyo para ella, para sus dos hijas y sobre todo esta compensación económica por la cual después de su separación ella necesita para seguir adelante. Creo que la audiencia fue positiva, hemos pasado a un cuarto intermedio para los primeros días de mayo y bueno, creo que estamos bien, que Rocío está tranquila y creo que la otra parte también. ¿Se han acercado económicamente al arreglo que buscan? No sé si todavía lo calificaría así, por lo menos hay ánimo de conciliar, vamos a ver a dónde llegamos. Lo importante es que bueno, que la familia pueda seguir adelante, que esto sea un nuevo empezar. ¿Cuál es la traba que se mantiene? Y por ahí hay desacuerdos, como toda familia. Los padres por ahí no logran encontrar un punto de encuentro, de equilibrio. Pero bueno, en eso estamos trabajando. Y estoy un poco más tranquila y no veo la hora de que ya termine. Así que el 10 de mayo vamos a ver si podemos ya solucionar todo. ¿Pudieron hablar de más temas, ampliar otros temas?